Consultorio de AXE está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos de temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de los teléfonos en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 TV UJAT y por las redes sociales de TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy el médico Joshua Daniel Rodríguez Hernández y me da gusto recibir a mi colega, la médico Mitzli Lizárraga Vázquez, quien estará con nosotros a lo largo de esta transmisión. ¿Qué tal? Bienvenida, Mitzli. Gracias, doctor Joshua. Hola a todos los que nos ven. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta nueva emisión. Recuerden que nos pueden ver por televisión o desde sus dispositivos móviles. Los invitamos a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos sobre la prevención de las enfermedades bucales más frecuentes, un tema de gran importancia, el cual puede ser manejado mediante la prevención. Pero antes, veamos Legado UJAT. Este día nos acompaña la licenciada Claudia Lucía Guillén Caballero y el estudiante en psicología de sexto semestre de la UJAT, Williams Antonio Córdoba Romero, quien ha destacado obteniendo una mención honorífica en el Premio Estatal de Administración y Políticas Públicas en Tabasco en el 2023. Con el trabajo titulado Protocolo de Prevención, Detección, Acción y Canalización en Casos de Violencia Digital. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno estarnos el día de hoy, maestra, compañero William. Gracias. Nos enteramos hace poco de este logro que ustedes tuvieron y nos sentimos muy contentos que nos puedan acompañar hoy, que nos puedan compartir este logro. ¿Le parece? Empezamos con usted, maestra. Si nos pudiera comentar de qué trató este trabajo y por qué se escogió este tema. Claro que sí, porque en nuestro ejercicio académico como profesora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la licenciatura en psicología, tenemos acceso y tenemos intervenciones en espacios educativos. Y en alguna ocasión nos acercamos a escuelas de nivel secundaria y vimos los altos índices de violencia digital que se está presentando, pero además es muy dramático por las formas en las que se están presentando y que son espacios en los que jóvenes de muy temprana edad están teniendo, ejerciendo y recibiendo este tipo de violencia. Y de ahí surgió el interés por trabajar no solamente este protocolo, sino hay un antecedente de participar en un congreso que organizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos a principios del año pasado. Y entonces, bueno, con la colaboración del estudiante Williams, que tuvimos esa primera participación, y después ya poder pensar en el diseño de otro trabajo más especializado que fuera el protocolo. Perfecto. No, y de igual manera, pues sí, hay un alto índice de violencia digital y creo que es un tema que afortunadamente para todos es de importancia saber y conocer. Nos gustaría también saber de qué trató el evento que organizó el Instituto de Administración y Políticas Públicas. No sé quién de los dos quisiera comentarlo. Bueno, realmente el evento consistía en una convocatoria justamente que convocaba el Premio Estatal de Administración y Políticas Públicas en su edición 2023. Esta convocatoria hacía demasiado énfasis en que la población en general, profesionistas, estudiantes, que quisieran participar con estas propuestas de trabajos, de alguna manera identificando las necesidades de problemáticas que pudieran haber en el Estado. Y pues sabemos que un medio principal, pues a lo mejor para poder hacer estos cambios son propuestas de políticas públicas, ¿no? Okay. Entonces justamente lo que busca el proyecto es recibir estos proyectos, ¿no? Que tienen identificadas diversas problemáticas, una tal vez para tener un panorama más amplio de lo que otras personas han observado, analizado, estudiado, ¿no? Y ver cuáles son entonces estas propuestas y soluciones que se están de alguna manera acercando a través de esos trabajos académicos, pues para tomar estas iniciativas y llevar esas propuestas pues a un lugar más superior. Ok, perfecto. Estamos de acuerdo con que esto es un logro, más que nada, tanto para el compañero como para usted, maestra, así como la licenciatura en la cual también proviene. Me gustaría saber, maestra, compañero, ¿cómo se sintieron en el evento? ¿Cómo se sintieron al momento de recibir esta noticia de la mención honorífica? Claro, bueno, yo creo que siempre es importante y se siente muy bien ganar algún tipo de premio, pero creo que más allá del premio,
pues lo que sigue después, ¿no? Que se pueda implementar, que se pueda generar espacios de trabajo, de detección, de canalización. O sea, la lógica del protocolo es eso. Entonces, sí, nos sentimos muy bien, porque además fue un trabajo interdisciplinario, porque no solamente Williams desde su posición como estudiante, yo como profesora universitaria de psicología, pero también participó con nosotros una licenciada en Derecho, que también ella aportó la parte de la perspectiva jurídica. Entonces, fue un aprendizaje muy importante para nosotros desde el proceso de hacer el enlace entre las disciplinas, el producto, el premio, pero bueno, además de decir la satisfacción y el orgullo UJAT, claro. Pero bueno, que lo podamos implementar. Sí, eso claro, yo creo que es el paso más importante y que sí podamos dejar el legado UJAT en la aplicación del protocolo. William, ¿y tú cómo te sentiste? Pues la verdad sí me sentí emocionado porque pues creo que dentro de todo el proceso también no fue un trabajo como que se hizo de la noche a la mañana. Como pudieron ver, pues hablábamos de que teníamos ya una participación previa en un congreso y pues realmente sí fue un trabajo en el que poder decir, pues llevó ese esfuerzo, ¿no? Y creo que más ese esfuerzo pues buscábamos justamente al hablar sobre estos temas de violencia, justamente que fuera un proyecto que no solamente quedara en ese papel escrito, sino que sí nos permitiera lanzar una prueba piloto, poder aplicar lo que se pudiera utilizar. Pero desde luego una satisfacción grande porque pues al menos yo estoy enamorado de mi disciplina, ¿no? Y creo que algo muy importante pues es demostrar a través de esto que sí se puede lograr, que la formación es buena, también depende de uno como estudiante también, ¿verdad? Claro. Pero entonces nos damos cuenta de que sí, la carrera te aporta muchos elementos como para poder participar en esos espacios. Y creo que la mayor satisfacción pues fue devolver de alguna manera esa confianza, al menos que la maestra puso en mí, para poder hacer ese trabajo en conjunto, de ver de que pues traté de poner en medida de que fuera posible todo mi empeño y conocimientos pues para poder participar. No, perfecto. Pues qué gran alegría escucharlos y nuevamente muchas felicidades. Gracias. Y por último quisiéramos hacerle esta pregunta. ¿Qué consejo se les puede dar a las personas que quisieran participar en este tipo de eventos? Y esta pregunta es para ambos. Pues yo creo que estar pendientes de las convocatorias, por supuesto, dar seguimiento a estos espacios que dan la oportunidad. Y yo creo que en mi espacio como profesora, poder identificar el talento en estudiantes. Muchos estudiantes creen que nosotros no nos damos cuenta que pueden aportar, pero sí. Y entonces yo le agradezco también mucho a Williams la generosidad, la humildad para poder disponerse a trabajar y hacerlo con mucha seriedad. Y ese sería mi consejo. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que diría a mis compañeros que yo los invito a que crean en su potencial. Por ejemplo, yo dentro del aula que tengo ese compañerismo con mis compañeros en el salón veo que tienen todas esas iniciativas buenas, hay ideas muy sólidas, ¿no? Creo también que va muy de la mano que no solamente nos quedemos con lo que vemos en el salón de clases, si tenemos oportunidad de llevar algún curso extra, leer algo, ¿no?, que nos pueda aportar y pues sumar en este tipo de proyectos. Perfecto, William. Pues entonces, en verdad agradecemos mucho la presencia de ustedes el día de hoy. Agradecemos mucho que nos hayan compartido este logro. Así es. Ahora, por esto y ahora, ustedes forman parte del legado. Sí. En breve estaremos con nuestro invitado estelar, pero antes vamos a conocer un poco acerca del tema de hoy. Tener dientes, encías y boca saludables son aspectos de la salud que las personas suelen dar por sentado hasta que ya no los tienen. Los expertos señalan que es un hecho lamentable, ya que con buenos hábitos y chequeos regulares se podrían prevenir la mayoría de problemas de la salud oral, lo cual es más fácil que suceda si las personas saben de la importancia de la salud bucodental. Las enfermedades bucodentales pueden convertirse en un obstáculo importante para disfrutar de una vida saludable, afirmó Saskia Estupiñán, experta en salud bucodental de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS, UOMS. Hay que valorar y proteger la salud bucodental antes de que ocurran los problemas, añadió. En la actualidad, 9 de cada 10 personas en todo el mundo está en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental. Las enfermedades bucales, como las caries dentales, la enfermedad periodontal y la halitosis, persisten como problemas
problemas de salud significativos a nivel global. A pesar de los avances en la atención dental, la prevalencia de estas afecciones sigue siendo alta, generando impactos negativos en la calidad de vida de las personas y aumentando la carga económica en los sistemas de salud. Existe gran variedad de dificultades para tener una buena salud bucal. Entre ellos están accesibilidad a la atención dental. Muchas comunidades enfrentan desafíos para acceder a servicios dentales, lo que limita la capacidad de recibir atención preventiva y tratamientos tempranos, concientización y educación limitadas. La falta de conciencia sobre la importancia de la salud bucal y las prácticas de prevención adecuadas contribuye a la persistencia de enfermedades bucales. Factores socioeconómicos. Las disparidades socioeconómicas a menudo afectan la disponibilidad de recursos para el cuidado dental, creando brechas en la prevención y el tratamiento. Hábitos de estilo de vida. El consumo excesivo de azúcares, el tabaquismo y otros hábitos de estilo de vida poco saludables están asociados con un mayor riesgo de enfermedades bucales. Falta de enfoque en la prevención primaria. La atención dental a menudo se centra en tratamientos correctivos en lugar de estrategias preventivas, lo que puede aumentar los costos y la carga para los sistemas de salud. Es momento de hacer una pausa. En un momento regresamos. Estamos de regreso y este día en la consulta nos acompaña el doctor Félix Manuel Enrique Rivera, odontólogo general y especialista en tratamientos preventivos curativos dirigidos a niños y adolescentes con 12 años de experiencia en su consulta privada, egresado de la licenciatura de cirujano dentista y maestría en odontología infantil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es profesor investigador de la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT, en posgrado en especialidad de odontología infantil y en la licenciatura de cirujano dentista desde el 2021. Bienvenido, doctor. Gracias, mi amable. ¿Qué tal, doctor? Para comentarle, el programa de hoy se hizo más que nada en el marco de la prevención de enfermedades bucales, algo que, pues, si bien sigue aquejando a la población, es algo que tal vez no le damos esa importancia que debería tener. Más que nada en el punto de la prevención, doctor. Efectivamente, las enfermedades bucales muchas veces se pasan por alto. Sí, es algo claro. Muy importante recalcar al público que nos escucha, es que cualquier lugar de tu cuerpo, cualquier lugar que puedas imaginar, está más limpio que tu boca. Y al momento de que está más limpio que tu boca, queremos decir que no necesita tanto limpieza como tu boca. Claro. Entonces, por este motivo, tenemos que estar con nuestro cepillo de preferencia cercano, o bien, si no lo tienes, vamos a dar unos pequeños tips para que tú no puedas sufrir tanto de las enfermedades bucales como las personas que descuidan muchas veces la forma en la que comen, ¿entendido? Okay. ¿Por qué? Porque tenemos, como les digo, en la boca es lo más sucio. Siempre hay más de 5,000 especies de bacterias. Por eso hay que tener cuidado a quién besamos y, sobre todo, con qué regularidad nos limpiamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque si le estamos dando a nuestro cuerpo, a nuestra boca, le estamos metiendo comida cada rato y en altos carbohidratos o muchos azúcares, le estamos dando de comer a esas bacterias que también pueden generar las enfermedades bucales que vamos a hablar el día de hoy. Ok, no. Perfecto, doctor. Entonces, estaría perfecto preguntar, doctor, esta importancia que ya nos comentó, con la quizá una de las principales enfermedades que más aqueja a la población, que sería la caries dental, doctor. Efectivamente. ¿Nos podría comentar qué es la caries dental y cuáles serían las medidas a prevenir en este caso? Sí, para comprender la caries dental hay que entender que el órgano dentario o el diente es
un material inorgánico semejante, para que lo imaginen más o menos, a un cristal. Okay. Un cristal uh-huh. liso, brilloso, ¿no? Que refleja la luz. Pero este cristal, al momento que ustedes puedan echar en sus casas, han echado a lo mejor ácido muriático a un cerámico, ¿no? Al baño, sí. O le pueden echar ácido muriático a un espejo, van a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pierde ese brillo, uh-huh. pierde esa capacidad de reflejar la luz. Y es lo mismo que pasa en la boca. La boca, la saliva que rodea a toda nuestra boca, que por eso podemos hablar, podemos formar nuestro bolo alimenticio, ¿verdad? Esa saliva muchas veces se vuelve en contra de nosotros porque estamos consumiendo carbohidratos que se fermentan gracias claro. a las bacterias que viven en nuestra boca. Entonces, con el momento que se fermentan, generan ácidos, como el ácido muriático que les había comentado, ¿no? Ese ácido genera una desmineralización. ¿Qué quiere decir? Que el elemento del diente, el esmalte, pierde porciones de cristales. Y por eso se desmineraliza, se pierde el total del esmalte y se forma una cavidad, un hueco, okay. a lo que vulgarmente le llamamos picada, ¿no? Pero eso tuvo una causa más allá de que fue la bacteria, fue que comes muchos dulces, fue que no te cepillas, no, eso va mucho más allá, es un factor cultural. Porque nosotros pues comemos, ¿quién no ha comido los tacos con el refresco, no? Sí, claro. ¿Quién no le gusta los taquitos, el mole, el pozole? Todo lo acompañamos con refresco. Así. México, junto a Estados Unidos, son los mayores consumidores de refrescos en el mundo. Entonces, son hábitos socioculturales también, no nada más factores locales que podemos nosotros intervenir, sino que también tenemos que entrar aquí en lo que estamos haciendo día con día, ¿no? ¿Por qué nos estamos desahogando a lo mejor en la comida? ¿O por qué estamos premiando al niño o al adulto con comida? Y resulta ser de que muchas veces estamos consumiendo botanas todo el santo día. Es cierto, y es no cierto. Dejamos a nuestro cuerpo descansar. Siempre les pongo de ejemplo a mis pacientes, a mis alumnos. Les digo, a ver, imagínense ustedes que están haciendo ejercicio en su gimnasio favorito. ¿Cuánto tardas? 45 minutos, una hora y media, el que tiene mucha condición, 2 horas, bueno. A ver, ya terminaste tus 2 horas, tu rutina, sigues haciendo ejercicio. ¿Qué te va a pasar? Te vas a lesionar, te vas a desgarrar, un esguince, el músculo se te rompe. Bueno, ya no podrías seguir ejercitándote, descansa. Tu cuerpo tiene periodos de activación y periodos de descanso o de reposo. Lo mismo pasa con la saliva. La saliva, al momento de que nosotros vemos algo que se nos antoja, ¿qué hace la saliva? ¿Qué hace la boca? Se empieza a secreta. Dices, ay, qué rico taquitos. Ni siquiera los has visto, los estás oliendo y de repente ya estás salivando. Esto se llama una producción de saliva estimulada. Es de mucha cantidad y de muy buena calidad. Pero que, ojo, terminas de comer lo que tengas que comer. Porque esa es la otra, ¿eh? No prohibimos. Al día de hoy, por ejemplo, yo no prohíbo nada. Sería muy hipócrita de mi parte prohibirles dulces. A mí me encantan los dulces. Por supuesto. No tanto. Debemos de moderarnos en esto y también tenemos que comprender que cada alimento tiene sus beneficios y sus en contra. Para eso por también supuesto. Hacemos interconsultas con nutriólogos y nutriólogos pediatras, ¿no? Entonces, hablando de la saliva estimulada, tú puedes agregar a tu porción de comida saludable lo más que se pueda, ¿no? Una porción de postre o dulce o chocolate que a lo mejor y te puedes permitir el día que lo quieras permitir y no vas a tener gran problema porque tu saliva es mucha y de muy buena calidad. Pero el problema viene cuando empiezas a comer entre comidas. Si de repente comes, ¿qué hora es ahorita? Son como las 10:30. Más o menos. 10:30, voy a comer a las 10:30. ¿Cómo? Me como mi pulparindo, no voy a decir marcas, pulparindo, junto con mi pechuga de pollo, mi arroz, lo que quieras. Tengo que esperar de preferencia 2 horas y media a 3 horas. De esta manera yo podría comer hasta 5 veces al día sin ningún problema, pero respetando entre los horarios de comida, no comer nada más o no tomar azúcares, no tomar refrescos, jugos, ni otros azúcares que a la hora de la comida deberíamos haberlo comido. Entonces, le das a tu cuerpo chance, oportunidad de regularizarse.
Y luego, si tomamos agua entre comidas, ¿eh? Está permitido, súper bien, porque estamos hidratándonos y la saliva se va a renovar más rápido. Okay, y vamos a tener excelente ambiente bucal para que nuestra boca, aún sin no cepillarnos los dientes, porque no tenemos a lo mejor un cepillo cerca, porque a partir de ahorita seguramente sí lo van a hacer, ¿verdad? Pues aún no haciendo esta práctica, ni el hilo dental, ni el irrigador bucal que vamos a hablar más adelante, tener una homeostasis es un equilibrio de esas bacterias que dicen, oye, ya comí, pero pues no fue tanto y no tengo la necesidad de reproducirme tanto y de generar más ácidos, y pues obviamente tu cuerpo lo va a sentir. No nada más tu boca, sino que también lo va a sentir tu estómago. Muchas veces vienen pacientes pediátricos y también adultos, me dicen, empezamos la historia clínica, tengo gastritis, tengo colitis, hacemos un análisis de dieta cariogénico para ver qué tanto riesgo tiene este paciente, y resulta ser que logra disciplinar sus horarios de comida y de repente se le va la gastritis, se le va la colitis, porque tu cuerpo estaba gritando, oye, déjame descansar. Claro. Estás come y come y come y come y no me dejas descansar. Es lo mismo con el ejercicio que les decía. Haz ejercicio, abusas del ejercicio, te vas a lastimar. Sí, lo mismo tu cuerpo. Tu cuerpo tiene horarios de activación y de reposo. Con que ustedes comprendan esto, van a tener una menor probabilidad de sufrir enfermedades bucales. Y si ya las tienen, van a limitarlas. Las van a limitar y de eso se trata. Que la atención dental empiece en casa. Que no empiece en el consultorio dental con dolores, ¿no? Y vengan malas experiencias en niños y en adultos. ¿Sí? Sí, es una parte muy importante, doctor. Como no solo como comenta, es aparte de la prevención, la cultura que uno lleva, que es ese cambio que debe, con el que se debe iniciar. Sí, porque muchas personas desafortunadamente no lo tienen. Creo que todos, de hecho, los estudios de toda la vida de caries dental y enfermedades de las encías, las principales enfermedades bucales, dicen que el 99% de la población ha sufrido caries dental. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte. Claro que sí. Pero antes les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas respecto al tema a través de la línea telefónica y de nuestras redes sociales. Al regresar, nuestro invitado las estará respondiendo. Siga con nosotros. Estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a promocionales, precisamente hablábamos acerca de la salud bucal. ¿Qué tal, doctor? Bueno, anteriormente nos hizo ese comentario muy importante acerca de nuestra cultura, acerca también de nuestra prevención. Algo muy importante, esa homeostasis, esta salud bucal. Doctor, me gustaría saber dos cuestiones. Esta relación con, por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad muy importante, con las enfermedades bucales, así como también la aparición de esta halitosis en el caso de estos pacientes. Claro, vamos a empezar desde el vientre materno. Okay. De hecho, estamos interviniendo hoy en día desde antes de la concepción, ¿no? Es lo que queremos hacer, es lo que nuestra odontología preventiva anhela, ¿no? Hacer en un futuro cercano. ¿Qué es lo que pasa? Antes de entrar, por ejemplo, a la diabetes y a la halitosis, todo empieza desde el vientre materno. Desde que nosotros, o desde que la pareja, o desde que la embarazada, igual tiene hábitos no adecuados de consumo, como los que habíamos comentado al principio del programa, viene el gusto de parte del niño, porque todo se transmite, ¿sí? Todo se transmite al vientre materno. La mamá come picante, come dulce, muy pocos vegetales, ¿no? Muy poca agua, más refresco, ¿no? El niño tiene reflejos primitivos. Okay. El niño deglute en el vientre materno. El niño respira, pero respira en líquido amniótico. Efectivamente. Sí. El niño hace varias funciones, sonríe, se chupa el dedo. O sea, tiene reflejos primitivos y dentro de ellos también el escuchar, ¿no? Por ejemplo, le cantan al bebé, todo esto. Bueno,
todos esos reflejos primitivos y todos esos gustos adquiridos durante el embarazo, obviamente hay una predisposición cuando el bebé nace. Okay. Aunado a todo esto, sumamos que la mamá a lo mejor, o la embarazada, no tuvo el cuidado necesario bucal, no fue a sus limpiezas dentales, no fue a su prevención, todo eso. El primer beso que recibe ese bebé, lo vemos en todas las fotos del nacido, es el beso, ¿no? El beso del mamá y del papá. Entonces, ¿qué pasa si ese beso está lleno, invadido de bacterias muy virulentas, muy enfermizas, muy potentes, ¿no? Claro. Pues obviamente tenemos una contaminación, un primer contagio que también es benigno, pero si es en demasía, las bacterias pueden ser malignas, ¿sí? Y pueden generar una predisposición en el ambiente bucal del recién nacido, aún sin dientes en la boca, ¿sí? De esas bacterias y hongos también, como la cándida, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos una colonización, un grupo de bacterias muy patógenas, muy potentes para generar enfermedades bucales. Y sucede que va avanzando el tiempo y a los 6 meses, ¡pum!, salen los primeros dientecitos, ¿no? Uh-huh. Y las bacterias que estaban en la caries dental de la mamá y el papá, dicen, de aquí soy, de aquí soy y voy a invadir ese nuevo diente. Porque ningún diente sale con caries, ninguno. Salen con algunas deformidades muchas veces, anomalías del esmalte, salen como que porositos, amarillitos, pero no es caries dental. La invasión viene cuando viene la erupción dental se llama. Salen los primeros 2 dientecitos de acá abajito y sopas, vienen las bacterias y dice, aquí soy, ese es mi nicho y voy a empezar a desmineralizar porque aparte de esto, a lo mejor no están amamantando o le dan fórmula. No hay esa inmunidad. He visto Coca-Cola en biberones y eso es malísimo, ¿verdad? Entonces, detalles como estos, desde la concepción estamos predisponiendo un alto consumo de azúcares. Entonces, el páncreas está duro que dale con la producción de insulina. Una edad muy joven. A una edad muy joven. Y sucede que tenemos ya en edades muy tempranas diabetes infantil. Sí. Tenemos diabetes juvenil. Tenemos enfermedad de las encías, ¿no? Inflamación. Cuando tienes diabetes hay una disminución en tus defensas en cuanto a la inflamación. Una simple gingivitis, que es la inflamación de la encía por acumulación de alimentos, es como cuando tú te golpeas, te cortas, sale sangre. El cuerpo, la boca es un lugar muy especial, por eso somos odontólogos, porque es un lugar muy especial en el cual tu cuerpo se defiende sangrando. Entonces, nosotros tenemos que quitar la comida entre cada comida para evitar esa inflamación y que, por si tienes diabetes, en algún momento de tu vida tengas las suficientes defensas exógenas por parte tuya para que tu cuerpo se defienda mejor ante esa agresión de los alimentos, que puede generar no nada más inflamación de encías, sino que también la pérdida de soporte de los dientes. El diente tiene un hueso que está aquí en la encía, ¿verdad? Y que lo soporta, pero es mucha la inflamación que el cuerpo dice, oye, me están lastimando y no me estás ayudando, y se va bajando, se va bajando, se va bajando, se va bajando, y tu diente queda como una tecla de piano, y tarde o temprano lo pueden quitar porque pues ya no hay de otra, ya no hay ninguna solución. Eso puede pasar, como te digo, hasta en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes y hasta en adultos mayores, ¿verdad? Que son diferentes, pero lleva una predisposición, como te comentaba, una predisposición desde el apartado cultural que habíamos hablado, sociocultural, que tenemos que cambiar, tenemos que redirigir nuestros hábitos y no es la solución. Yo veo que la solución muchas veces no es poner etiquetas, todo eso, sino simplemente un asesoramiento con especialistas de la materia para que podamos nosotros prevenir no nada más enfermedades bucales, sino la diabetes, la hipertensión, ¿no? Los diferentes síndromes metabólicos que en un futuro a lo mejor y podemos hablar más a profundidad de estos temas, ¿verdad? Pero sí, nosotros somos estamos predispuestos desde nuestro nacimiento, como les comenté, desde el embarazo, a la diabetes y las diferentes repercusiones que pueden tener en nuestra boca a lo largo de nuestra vida. Entonces, creo que en ese apartado, al mismo tiempo que nosotros podemos disciplinar nuestros horarios de comida, igual nuestro páncreas, nuestro hígado, nuestros intestinos, nuestra motilidad intestinal, nuestros jugos gástricos, se van a tener tiempo de descansar
y no generar un mayor estrés metabólico, el cual genera mucha inflamación en nuestro cuerpo y las diferentes enfermedades que pueden desencadenar, hasta los cánceres. Sí, o sea, todo es un desencadenante primario. Exactamente. Y de ahí va. Y bien, hablando un poquito acerca de todo lo que nos dijo, que es demasiado importante que todas las personas conozcamos, sepamos para prevenir, también nos gustaría saber acerca de el consumo de tabaco, cómo contribuye a las enfermedades bucales y qué estrategias pueden implementar las personas que consumen tabaco para evitarlas, que claramente es eliminar el tabaco, ¿no? Pero, ¿cuáles son las enfermedades que pueden llevar esto? Efectivamente, sí, como comentaba, doctora, lo ideal es eliminarlo, ¿verdad? Pero quienes están en la batalla en este asunto de eliminar los malos hábitos, ¿verdad? Pues se recomienda un seguimiento cercano de la consulta odontológica, las limpiezas periódicas, uso no nada más con ellos, sino para todos, de hilo dental, de cepillado bucal frecuente. Yo recomiendo el irrigador bucal sobre todas las cosas, sobre todo sobre el hilo dental. Yo recomiendo irrigador si tienen la posibilidad de invertir en un irrigador. Es un aparatito que echa agua a presión y te lo colocas entre los dientes. Y es como un karcher. Ok, a presión todo. ¿Quitar los chicles? Bueno, pero quitar los, la comida que te queda entre los dientes, ¿no? Y no es abrasivo para los dientes. No es abrasivo dientes. Porque es agua. Okay. Es agua. Y tiene menos potencia que el karcher. Okay. Sí, no, es una potencia que tú puedes modular y, bueno, es más efectivo porque aparte... O también el cepillo interdental, que son como los limpiabiberones. Ajá. Ajá. Pero para los dientecitos. Para esos espacios, es muy... Porque... hay que recordar que en el espacio interdental, en el espacio diente y diente, no es plano, sino que tiene unas ligeras curvaturas. ¿Entendido? Uh-huh. Entonces, en cuanto al cigarro, lo más recomendable es esto, en lo que lo estás eliminando. ¿Entendido? Pero, pues, si sigues consumiendo, hay que tomar en cuenta la elevación de temperatura. En la boca, la saliva tiene algo que se llama pH, es acidez. Uh-huh. Es el grado de acidez, neutralidad, o muy alcalino, ¿no? Nosotros cuando consumimos... o consumen el cigarro, lo que pasa es que, una, se eleva la temperatura, el pH desciende, la salivación igual disminuye porque genera vasoconstricción, que es que se cierran tus venas, tus arterias y también tus glándulas salivales. Hay poca salivación y, por ende, muy poca defensa para los dientes. ¿Entendido? Entonces, la saliva, una de las mayores funciones es el factor protector y remineralizante. Y entonces, al ser remineralizante y nosotros estamos prohibiendo la salida de saliva, adecuada con el cigarro y elevamos la temperatura, nuestras encías aparte no van a sentir dolor. Van a decir, no me siento mal. Todo bien. Ajá, todo bien. Entonces no hay que engañar al cuerpo, hay que dejar el cigarro y en lo que lo haces, en lo que dejas el cigarro, pues consúltanos. Perfecto. Doctor, ¿nos podría comentar acerca, o sea, tal vez de una manera un poco breve, esta importancia que nos va a jugar las revisiones periódicas, así como también ese consejo que le puede dar a la población? Muy bien. Las revisiones periódicas no nada más son para que ustedes mantengan sus dientes sanos, sino que toda su salud, todo el cuerpo sano, todo su sistema. De la salud empieza, de la boca empieza la salud. ¿Por qué? Porque lo que consumimos, si no lo masticamos bien, si no tenemos las herramientas que son nuestros dientes para cortar, desgarrar y triturar esos alimentos, hacemos que todo nuestro cuerpo funcione de más y por ende también el estrés metabólico aumente. Entonces, de manera que vayan a consulta, eliminen sarro, por limpiezas periódicas cada 6 meses. Si tienen una enfermedad metabólica, de preferencia de 3 a 4 meses, ¿está bien? Perfecto. Y aplicación de flúor a los niños menores de 5 años de preferencia. Perfecto. No, doctor, la verdad que una charla muy importante y agradecemos a todos el tiempo que nos han brindado. Esto fue La Consulta. Y gracias, doctor, por venir, por estar con nosotros, explicarnos. Para servirles. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan, por favor.
Estamos de regreso y ahora nos sentimos orgullosos de presentarles Investigaciones DAX, la sección donde te mostraremos los trabajos de los profesores investigadores de nuestra Coordinación de Investigación y Posgrado. En esta ocasión les presentamos el proyecto Manifestaciones Bucales en Pacientes con Anemias Hemolíticas Hereditarias, realizado por los doctores Paulina Rivera Salinas, Marco Antonio Rueda Ventura, Laura Beatriz Isidro Land y el doctor Efraín Zurita Sarracino. De acuerdo con la investigación, las anemias hemolíticas se caracterizan por una disminución de la vida de los glóbulos rojos, inferior a 120 días, con un aumento de la eritropoyesis a nivel medular, provocando un aumento de los reticulocitos en sangre periférica. Las anemias hemolíticas hereditarias se deben a defectos estructurales de las membranas como el contenido molecular de la hemoglobina de los eritrocitos, lo cual conduce a la muerte prematura. Los pacientes con este tipo de hemoglobinopatías presentan cambios hemolíticos que pueden influir en su cavidad bucal y provocar daños tanto en su salud bucal como en su salud general. Las manifestaciones clínicas bucales en pacientes con anemia hemolítica varían según cada paciente. Las más comunes descritas en la literatura en pacientes con anemia falciforme son retraso en la erupción, periodontitis inusual, alteraciones en las células de la superficie de la lengua, hipomineralización del esmalte y la dentina. El objetivo principal de esta investigación es conocer las manifestaciones bucales en pacientes con anemias hemolíticas, sobre todo las hereditarias, para establecer el diagnóstico de manera temprana y dar atención estomatológica personalizada, por lo cual se realizó un estudio prospectivo, observacional, transversal, descriptivo, efectuado en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, en niños que asistieron a consulta de hematología. Como resultado, se examinaron 10 niños y adolescentes, cuyas edades varían entre 1 y 3 años. 5 de ellos pertenecen al sexo masculino de los trastornos hematológicos hereditarios. 5 de 10 tenían anemia de células falciformes, 5 de 10 esferocitosis hereditaria. Y entre las manifestaciones más frecuentes se encontraron mucosa pálida, caries múltiple, hipomineralización, palidez e ictericia de tegumentos. Esto fue Investigaciones DAX. Y muy relacionado a lo que hemos estado hablando de este programa, ahora veamos Curiosidad Médica. El cepillado dental es esencial para mantener una buena salud bucal y prevenir diversas enfermedades. Aquí se destacan algunos de los puntos claves para un buen cepillado, así como su importancia. Número 1. Eliminación de placa bacteriana. El cepillado regular ayuda a eliminar la placa bacteriana, una capa pegajosa de bacterias que se acumulan en los dientes y encías, ya que la placa puede llevar a la formación de caries y enfermedades de las encías. Número 2. Prevención de caries. Es importante cepillarse los dientes de manera adecuada y regular, ya que ayuda a eliminar los restos de alimentos y evita la acumulación de bacterias que causan caries. Número 3. Control de la enfermedad de las encías. La correcta higiene bucal previene la enfermedad periodontal al reducir la inflamación de las encías y prevenir la acumulación de placa, que es un factor clave en la enfermedad de las encías. Preservación de esmalte dental. El cepillado adecuado ayuda a preservar el esmalte dental, la capa externa protectora de los dientes, evitando el desgaste prematuro y la sensibilidad. Técnica de cepillado dental. La técnica correcta de cepillado es igualmente importante para obtener beneficios óptimos. Aquí hay pasos clave para una técnica efectiva. Número 1. Elección del cepillo y pasta dental. Utiliza un cepillo dental de cerdas suaves y una pasta dental con flúor. Cambia el cepillo cada 3 a 4 meses. Número 2. Frecuencia del cepillado. Cepíllate al menos 2 veces al día, preferiblemente por la mañana y antes de acostarte. Número 3. Duración del cepillado. Dedica al menos 2 minutos a cada sesión de cepillado para asegurar una limpieza completa. Número 4. Movimientos suaves. Usa movimientos suaves y circulares para cepillar cada superficie del diente, incluyendo la parte interna, externa y la superficie de masticación. Número 5. Cepillado de la lengua. No olvides cepillar tu lengua para eliminar las bacterias que causan mal aliento. Número 6. Enjuague bucal. Puedes complementar el cepillado con un enjuague bucal sin alcohol para eliminar bacterias adicionales y refrescar el aliento. Número 7. Cuidado de las encías. Sé cuidadoso al cepillar las encías para evitar la irritación. Utiliza movimientos suaves y angulados.
Número 8. Visitas al dentista. Aunque el cepillado es crucial, las visitas regulares al dentista para limpiezas profesionales y revisiones son igualmente importantes. Al adoptar una técnica adecuada de cepillado y mantener una rutina consistente de cuidado bucal, se puede lograr una óptima salud bucal y prevenir problemas dentales a largo plazo. Muy interesante la curiosidad médica del día. Hay que recordar que existen cosas que, por muy comunes que lleguen a ser, no dejan de significar un riesgo para la salud. Esto es hábitos que dañan. Adoptar buenos hábitos de higiene oral, llevar una dieta equilibrada, evitar el tabaco y el alcohol en exceso y mantenerse al tanto de la salud bucal con visitas regulares al dentista son fundamentales para prevenir enfermedades bucales comunes. A continuación, les diremos cuáles son los principales malos hábitos que pueden propiciar a la aparición de enfermedades bucales. Número 1. Higiene bucal deficiente. No cepillarse los dientes adecuadamente y no usar hilo dental con regularidad puede conducir a la acumulación de placa bacteriana, lo que favorece la caries y la enfermedad de las encías. Número 2. Consumo excesivo de azúcar. Una dieta rica en azúcares y carbohidratos puede alimentar las bacterias que causan caries. El consumo excesivo de bebidas azucaradas y alimentos procesados contribuye a la formación de placa dental. Número 3. Tabaquismo. Fumar y usar productos de tabaco aumenta el riesgo de enfermedades periodontales y puede causar manchas en los dientes, mal aliento y pérdida de dientes. Número 4. Consumo de alcohol. El alcohol en exceso puede contribuir a la sequedad bucal, lo que favorece la proliferación de bacterias y aumenta el riesgo de caries y enfermedades de las encías. Número 5. Masticar tabaco. El hábito de masticar tabaco aumenta el riesgo de enfermedades de las encías y cáncer bucal. Número 6. No cambiar el cepillo dental con regularidad. Un cepillo dental desgastado no limpiará eficazmente los dientes y las encías, lo que puede aumentar el riesgo de problemas bucales. Número 7. No visitar al dentista regularmente. Las revisiones dentales periódicas son esenciales para detectar y prevenir problemas bucales antes de que se vuelvan más graves. Número 8. Bruxismo. Rechinar los dientes. Este hábito puede desgastar el esmalte dental, causar sensibilidad y dolor en los dientes, así como problemas en las articulaciones temporomandibulares. Número 9. Uso excesivo de enjuagues bucales. El uso excesivo de enjuagues bucales que contienen alcohol puede contribuir a la sequedad bucal y desequilibrar la flora bacteriana natural de la boca. Y número 10. No abordar el estrés. El estrés puede contribuir a problemas dentales como el bruxismo y descuidar la higiene bucal debido a un estilo de vida ocupado. Así que ya lo sabes, estas costumbres son hábitos que dañan. La División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir la salud en la población, cuenta con una amplia gama de servicios. Para saber más de ello, te invitamos a que mire la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Hemos llegado al término de este programa.
En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Nos vemos el próximo programa por este mismo canal. Se despide de ustedes el médico Joshua Daniel Rodríguez Hernández y ha sido un placer para nosotros haber contribuido al cuidado de su salud. Asimismo, se despide de ustedes la doctora Mitzli Yajaira Lizárraga Vázquez. No olviden seguirnos a través de las redes sociales por TV UJAT. Y recuerden, consultorio DAX, tu salud en nuestras manos.